Buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Benjamín García Velázquez, soy el jefe de educación y capacitación de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán. Reciban un cordial saludo del comandante Jorge Romero Alvarado, que es el coordinador de Michoacán. Agradecemos la invitación al ENAPROC por esta oportunidad para compartir nuestras experiencias en estos temas que ya estamos viendo con la licenciada Carla, con la licenciada Verónica, que son muy interesantes y que de alguna manera nosotros hemos empezado a desarrollar en Michoacán. Igual saludo al ingeniero Guevara, al ingeniero Bravo, que realmente gracias a ellos, a su equipo de trabajo, que hemos podido replicar estos programas. Y bueno, ya escuchando a la licenciada Vero, a la licenciada Carla, coincido con ellas, es un trabajo arduo y quiero decirlo en una palabra, es de convicción. Nosotros estamos convencidos. Creo que es importante el tener la convicción. Primero nosotros debemos de tener la convicción para poderlo desarrollar nosotros como institución. ¿Me podrían pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, este es el tema que yo voy a compartirles, el diagnóstico y pronóstico de la implementación de las estrategias comunitarias en Michoacán. ¿Podría pasar la siguiente? Esto es como nosotros iniciamos, ya lo mencionó la licenciada Carla, la licenciada Vero. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en el estado es de conjugar estos dos programas, el programa de comités comunitarios y grupo CER. Sabemos que el de comités comunitarios es preventivo, ya lo mencionaban, y el CER es reactivo. Entonces nosotros partimos desde el 2020, que inició esto, hemos dado seguimiento a todas estas, al lanzamiento, a la capacitación, también en la Estrategia Nacional de Capacitación. Y nosotros en el 2022, fue el curso en nuestro estado, el de comités comunitarios, el primer curso donde vino personal del PNUD y del SENAPRED. Importante mencionar que nosotros en el 2023 hicimos el lanzamiento de la Estrategia Estatal de Comunidades Resilientes. Posteriormente, en una comunidad indígena, Nahuatl, dimos un curso. Asimismo, en un municipio. Y cerramos este año también con otro curso aquí en Morelia. Si me pueden pasar la siguiente presentación, por favor. Este fue todo el proceso formativo que ya también explicó la licenciada Vero, en donde tuvimos que nosotros primero tomar un curso en línea, y posteriormente el curso básico, el de instructores, que fueron presenciales, el de gerentes, y terminamos con el CER, ISC y en línea. Y aquí quiero comentarles que es finalmente una inversión de tiempo, es una inversión de trabajo, pero que poco a poco nos ha ido dando resultados. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? Nosotros tenemos en Michoacán 113 municipios. Tenemos a su vez comunidades indígenas, y
¿A qué estamos expuestos? Tenemos sismos, tenemos huracanes, tenemos incendios forestales, tenemos la sequía, tenemos socioorganizativos. Es un estado muy amplio y con unas condiciones muy características. Tenemos montaña, tenemos parte del Bajío, costa, tenemos tierra caliente, que son un sinnúmero de factores importantes para considerar. La siguiente, por favor. En el curso de comités comunitarios en Panindícuaro, que está aproximadamente a unos 40, 50 kilómetros de Morelia, porque nosotros estamos buscando sedes que no sean propiamente la capital. Aquí vino el PNUD, vino el SENAPRED y nos dieron el primer curso en donde nos enseñaron, nos concientizaron de este programa. Fue interesante porque nosotros invitamos a coordinaciones municipales, a delegaciones de Protección Civil del Estado, pero también a grupos voluntarios. Y nosotros estamos realmente tratando de abarcar todos los sectores, de compartir todas estas experiencias y todas estas capacitaciones con todos estos entes. La siguiente, por favor. Posteriormente hicimos el lanzamiento del programa en Michoacán, que quiero decirles que esto, así como lo estoy poniendo, pareciera muy fácil, pareciera que fue muy, muy rápido, pero realmente requiere de mucho trabajo, requiere de mucho compromiso, requiere de acercamiento con diferentes dependencias, de realmente de trabajar de manera transversal, pero sobre todo convencimiento. Nosotros, lo mencionaba al inicio, estamos convencidos, pero necesitamos convencer a los demás, a las demás dependencias, al mismo gobierno, pero también a la sociedad. Tenemos que acercarnos con ellos, tenemos que llegar con ellos, que se ha mencionado que es un trabajo de campo que no es fácil. Debemos de empezar a determinar las situaciones, los riesgos. Pero bueno, finalmente dimos el lanzamiento del programa en el 2023. La siguiente, por favor. Y aquí, como les comentaba, participaron dependencias federales, dependencias estatales, municipios. Una cosa importante que nosotros estamos haciendo es también integrar a comunidades indígenas y con autogobierno. Y también los grupos sociales, creo que es una parte muy importante que debemos de considerar. Nosotros estamos haciendo reuniones para invitarlos a participar. Está una localidad que se llama Santa Fe de la Laguna, donde vemos que hay ciertas coincidencias con algunos grupos sociales y simplemente es crear este engranaje para poder trabajar de manera conjunta. La siguiente, por favor. Nosotros cuando dimos el curso de comités comunitarios y grupo SER, porque lo que estamos haciendo es conjuntar estos dos programas. Ya se mencionó que uno es preventivo, donde determinan los riesgos, hacen mapas, hacen un análisis. Y posteriormente los grupos SED, que es la parte reactiva, que ya son quien va a responder a las emergencias. Y nos solicitaron este curso en esta comunidad con autogobierno. Y como pueden ver en el mapa, este lugar tiene 18 encargaturas, que son básicamente comunidades con diferentes características, diferente cantidad de personas que habitan en ese lugar. Hay algunos lugares en donde hay hasta 5 o 6 personas y hay algunas con mayor concentración de personas. Cuando a nosotros nos solicitaron este curso, hicimos una evaluación. Como ustedes pueden ver, en la parte izquierda se menciona o se ve el faro de Bucerías, que es como la parte turística y más importante, pero sin embargo pueden ver la cantidad de poblaciones que hay y que van hacia la montaña. Partimos del nivel del mar y estamos hablando de unos 1.500, 1.800 sobre el nivel del mar en la parte alta de la montaña. Entonces son características bastante diferentes, con los riesgos diferentes. La siguiente, por favor. Y como les comentaba, aquí vemos en las imágenes donde
Fue interesante llegar ya a la comunidad. Este es parte del trabajo de campo en donde tenemos que convencer. Es realmente interesante comentar que trabajamos con con el sector educativo, con los profesores, pero también con alumnos, que trabajamos con la sociedad civil. En este caso, al ser una turística, trabajamos con personal de las enramaderas. Es muy interesante este lugar porque nos dimos cuenta que aquí el nivel de estudios es bachillerato, tienen incluso escuelas, prepas. Entonces, esto nos da la pauta para que nosotros podamos llegar y sea más fácil poder trabajar con ellos. ¿Qué encontramos aquí? Es un poco de historia. El 19 de septiembre del 2022, ustedes saben que después del simulacro nacional hay un sismo a 50 kilómetros del sur de Cualcomán. Si nosotros buscamos, ¿me podría regresar la diapositiva anterior, por favor? Si nosotros nos vamos al mapa, justo el sismo fue en esta zona. Cualcomán queda más al norte. Entonces es muy interesante el ver que son lugares muy vulnerables a los sismos y a los huracanes. Y cuando nosotros llegamos ahí con esta población, empezamos a entender que de una o de otra manera se han ido adaptando a los riesgos a lo largo de los años. Pero sin embargo, nosotros al llevarles esta herramienta, estas herramientas, creo que es un gran acierto. ¿Por qué? Porque aproximadamente de la parte más importante, que es el puerto de Lázaro Cárdenas, son como 150 kilómetros. Entonces, al nosotros llevarle estas herramientas, ellos van a ser los primeros que van a responder de manera organizada. Es importante mencionar que aquí debemos de trabajar de manera transversal con las diferentes dependencias, porque a veces hay diferentes programas por parte del DIF, de Bienestar, Secretaría de Salud, y como que todos trabajamos de manera dispersa. Cuando empezamos a conjuntar todas estas acciones, es cuando vamos a dar más resultado. La siguiente, por favor. La siguiente. Y eso lo menciono por esto, porque nosotros fuimos, abrimos puertas, llegamos al lugar, empezamos a dar estas capacitaciones. Y posteriormente, lo que es en nuestra entidad federativa, la parte que se dedica al tema forestal, se llama COFOM, ellos fueron a hacer una brigada comunitaria. Y que esta brigada, parte de esta brigada también es parte de los comités comunitarios o de los grupos CER. Entonces empezamos a hacer una adición con este mismo personal, que lo mismo nos puede servir para las emergencias, para la prevención y también en el combate de incendios. Otra cosa importante que nosotros determinamos es que los mismos comités comunitarios o grupos CERT, además, nos pueden servir para los sistemas de alerta temprana, para compartirlos. Esto es, se genera un sistema de alerta temprana desde la federación, la comparte al estado y nosotros poder llegar a anticipar con ellos. Por ejemplo, en el caso de un huracán, las acciones que van a hacer, las acciones preventivas y cómo se van a organizar, el habilitar sus refugios temporales, el determinar las zonas de riesgo, si hay viviendas o población en los ríos que puedan empezar a hacer evacuaciones. Y esto que les comento es algo que ya compartimos con esta comunidad en especial. La siguiente, por favor. Tenemos otro caso que también es muy interesante, que es en Tumbiscatío, es un municipio en Michoacán, que también, como pueden ver, está al sur, al sureste de Apaxingán, que es una de las poblaciones más importantes, está más o menos a la mitad entre Lázaro Cárdenas y Apaxingán. Y cada uno de sus lugares, cada uno de estos lugares tiene
tiene situaciones muy, muy diferentes, muy características. Es un municipio aislado donde hay algunas complicaciones sociales de riesgo. Y aquí les voy a compartir que la coordinadora municipal de Tumbiscatío hizo la solicitud para esta capacitación al Estado. Y bueno, ya nosotros fuimos. Aquí fue interesante también la participación. La coordinadora convocó a profesores, alumnos, personal de la Brigada Forestal, pero algo que fue muy acertado y que a nosotros nos pareció muy interesante es que invitara a la sociedad civil. Y había amas de casa, había señoras que fueron a tomar esta capacitación. Después de impartir la capacitación, la coordinadora dio de alta a los comités. Y aquí hay otra parte también muy interesante, que ella gestionó las mochilas, solicitó apoyo al municipio, solicitó apoyo al Estado, no hubo respuesta positiva y ella se dedicó con algunas personas a solicitar el apoyo a algunas personas de su municipio. Afortunadamente, se conformaron 16 mochilas que fueron entregadas a los brigadistas. Creo que es una parte muy importante porque finalmente les damos una identidad y les damos su equipo de protección para que ellos puedan desarrollar las acciones, pero ya como algo conformado, ya que realmente sea visual. Y además esto es interesante porque atrae o invita a los demás pobladores de esa localidad. Adicionalmente, la coordinadora municipal continúa dando capacitaciones como triage, como contención de hemorragias y una parte muy importante, la psicología en desastres. Y nuevamente me voy a que invita a otra dependencia, ahora ya lo invita al sector salud. Entonces, la intención de esto es que no trabajemos solos, que realmente hagamos un equipo, todas las dependencias federales, estatales, municipales, y podemos trabajar y generar más. Ahora, ¿cuál es la proyección que tiene la coordinadora? Es que pretende realizar una campaña de reforestación con estos mismos comités, con el sector educativo, con la Brigada Forestal, con la sociedad civil, y a nosotros nos comenta esta parte y nosotros lo que hacemos es vincularla con el tema forestal para que pueda recibir árboles adecuados a la zona y para que no solamente sea plantar un árbol, sino que le den un seguimiento con la parte técnica que le compete al tema forestal en el estado que sería COFOM. Nosotros realmente estamos contentos, celebramos estas iniciativas, estas inquietudes de los municipios, creo que ya se ha hablado de eso, y este interés he estado viendo en el chat y hay muchos cuestionamientos y creo que es importante si alguien de Michoacán quiere esta capacitación, necesita esta capacitación, con todo gusto la puede solicitar en la página de nosotros. Y nosotros vamos y hacemos estos acercamientos. Ya como dijo la licenciada Vero, tenemos ya un equipo conformado de instructores, ya hemos impartido varias capacitaciones y seguimos en ese entendido. La siguiente, por favor. Aquí está ya lo que es, cómo inició la capacitación en Tumbiscatío. Y como pueden ver en el chaleco, en la imagen en medio, ellos ya adoptaron un cerro representante de Tumbiscatío y ya le dieron una identidad que es un grupo SER de Tumbiscatío. Y en la imagen de la derecha se puede ver al personal ya con su equipo, con sus mochilas, con sus chalecos, con su identidad. La siguiente, por favor. Nosotros ya también, otra cosa que realizamos fue el realizar una capacitación en lo que fue Morelia, esta sí fue en la capital,
pero aquí capacitamos a delegados, a CRUM, que es del área de la salud, desastres, que es del área de la salud, bienestar, DIF. Y la intención es generar replicadores. Ya nosotros también generar instructores o facilitadores de otras dependencias. Y reitero nuevamente la importancia del trabajo transversal con otras dependencias. Invitamos a Cruz Roja también. Y fue lo mismo, iniciamos con el de comités comunitarios. Como pueden ver, se elaboró un mapa porque es entender este proceso, es adoptarlo, es apropiarse. Y posteriormente hicimos los ejercicios, aunque sabemos que en estas dependencias hay personal que sabe de las emergencias, pero sin embargo les comentamos y les compartimos que debemos de tomar un nivel bajo para poder enseñar a la población civil. Aunque seas muy profesional, la idea es que tú te adaptes a las enseñanzas para lo que es la comunidad. La siguiente, por favor. Y aquí, como pueden ver, se están haciendo los ejercicios. Como comentábamos, no es que seamos especialistas en estructuras colapsadas, pero es parte de los ejercicios, el poder levantar algo que pudiera atrapar a una persona. Sí, la integración de estos grupos voluntarios para nosotros es muy importante y es algo que estamos trabajando y que vamos a seguir desarrollando. La siguiente. Ese es el pronóstico para nosotros para el segundo semestre. Es cierto que tenemos muchas más actividades. De hecho, ahorita estamos en Colima en un curso de principios de atención básica a personas con discapacidad en emergencias y desastres, donde compartimos con mis compañeros de capacitación. Ellos están ahorita en el curso, yo estoy en este momento dando la plática. Somos pocos personales, pero aquí lo importante es que nosotros invitemos a que participen ya sean municipios, personal voluntario o quien quiera participar con nosotros está invitado para este tipo de capacitaciones. La intención para nosotros es dar tres cursos en la Meseta Purépecha. Son comunidades indígenas y comunidades con autogobierno. Tres cursos para grupos voluntarios también en donde hacemos la invitación y compartimos esto. Ya lo hemos platicado, los grupos voluntarios son grupos que ya están conformados, pero que son más bien para cuando hay una emergencia, pero también hay parte del tiempo que puede ayudarnos en la parte preventiva. Asimismo, tres cursos regionales en los lugares más vulnerables, para poder empezar a abarcar más parte del estado. La siguiente, por favor. Bueno, ya me estoy acercando un poco al fin de la presentación. Es algo breve. Yo reitero, estos programas que nos han compartido para nosotros han sido muy importantes, pero sí, repito, creo que primero debemos de tener nosotros la convicción de que estamos haciendo algo bien, de que es en bien de la población, de la sociedad civil, de las personas más vulnerables. Nos ha costado trabajo la parte de concientizar a nuestras autoridades, estamos en ese proceso, tenemos que hacer reuniones, tenemos que enseñarles qué es lo que pretendemos, cómo es que lo estamos haciendo. Alguien mencionaba también el trabajo de campo es muy importante porque nosotros tenemos en nuestro estado características muy diferentes y condiciones muy diferentes. Y si no salimos al campo, si no estamos realmente con ellos, no vamos a conocer estas situaciones. Nosotros estamos apostándole más a trabajar en las comunidades más vulnerables, sin descuidar lo que es las ciudades. Nuevamente, es un trabajo conjunto entre todas las autoridades, todos los niveles de gobierno, pero una parte importante es la sociedad. Tenemos que involucrar a la sociedad porque al final es responsabilidad de todos. Pues nada más, es mi presentación, es breve, nada más quería compartirles nuestra experiencia. Es un trabajo lento, mencionaba la licenciada Verónica. Pero creo que también nosotros estamos sentando las bases.
y lo que pretendemos es dejar ya algo establecido, tanto en la coordinación estatal como en las coordinaciones municipales, que sean programas que ya se queden ahí. Entonces, estamos trabajando arduamente en esto y la invitación es para todos ustedes que puedan, pues, trabajar en esto. Y reitero, si alguien de Michoacán, requiere la capacitación, con todo gusto, nos lo hace saber y estaremos apoyándoles. Nuevamente, agradezco por esta iniciativa a la Coordinación Nacional, al ENAPROC, al SENAPRED y también a los grupos de la sociedad civil que se han acercado y siempre nos enseñan y siempre contribuyen. Pues sería todo de mi parte. Agradezco su atención. Soy pendiente. Thank you.